Bienvenidos al primer programa descentralizado de Cuerpo Médico y desde la Plaza de Armas de Villarrica. El día de hoy va a ser una edición especial porque un momento de nutrición toma Cuerpo Médico porque queremos dejar en evidencia lo relevante de un producto peruano. Se trata del café y por eso nos hemos venido hasta Villarrica, uno de los grandes productores de café. Aura. Así es, Sarita, y además es importantísimo conocer las historias que existen detrás de una taza de café, la trazabilidad que hay desde el origen en el campo, todo el trabajo que sucede de día muy temprano hasta altas horas de la noche y que al final termina en una deliciosa taza de café que definitivamente nutre nuestro cuerpo. Y por eso es muy grato para nosotros tener nuestro primer programa descentralizado aquí en Villarrica. Efectivamente, Aura, y nosotros también continuamos desde Lima con Jenny, que por supuesto tiene nuestro consultorio con un invitado. Jenny, buenas tardes. Hola, Aura, Sara, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos los amigos que nos ven a lo largo y ancho del país, sobre todo allá en Villarrica, provincia de Oxapampa, región Pasco. Estoy muy contenta. Este es nuestro primer programa descentralizado y promete porque tenemos muchísima información. Yo les voy presentando al invitado que el día de hoy va a resolver consultas desde estudios. Estamos pues con el doctor Rubén Azañero Reina, el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Con él vamos a responder preguntas en relación a muchos mitos que se pueden derribar. Doctor Azañero, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Jennifer. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, el hecho de participar en este programa histórico de Cuerpo Médico de la descentralización. Doctor Azañero, en verdad eso, usted está en varias de nuestras ediciones en las cuales estamos marcando pues temas históricos para Cuerpo Médico. Ya es parte de la familia también. Un honor para mí. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar más adelante justamente pues con las preguntas que van a venir desde Villarrica y vamos a darle el pase nuevamente a Sara porque seguimos con todo el programa descentralizado desde Villarrica. Sara. Así es, Jenny, muchas gracias y sin más preámbulos, empezamos Cuerpo Médico. Así es, amigos, continuamos aquí en Cuerpo Médico en esta versión descentralizada desde Villarrica. Y nosotros tenemos que hablar del café porque queremos explicarles que el café es una bebida saludable. Y saludable porque en primer lugar va a aportar con una buena hidratación, pero además tiene muchísimas sustancias químicas naturales que son justamente antioxidantes. Y estas sustancias tienen la capacidad de proteger nuestras células y de esa manera prevenir una serie de enfermedades. Por eso decimos que el café es una bebida saludable. Además, no aporta calorías, de tal manera que todas las personas que incluso están haciendo un plan para cuidar su peso pueden consumirlo. Y no solamente eso, sino que tiene además un alcaloide que es la cafeína. Y esta cafeína, como bien sabemos, y muchos de ustedes deben haberlo experimentado, actúa a nivel de nuestro sistema nervioso central, generando otro tipo de beneficios, como lo es mantenernos en un estado de alerta y ayudarnos a sostener por más tiempo nuestra concentración. Claro que existen algunos grupos de personas que no podrían consumir café, por ejemplo, aquellos que tienen una hipertensión arterial y que no logra controlarse, o personas que pudieran tener, por ejemplo, una gastritis activa. Hay mucho más que conocer sobre el café y por eso le doy pase a Aura. Muchas gracias, Sarita. Y definitivamente estoy aquí yo, debajo con estas canastas repletas de café tostado, de café en oro verde, en pergamino, y debajo de esta cafetera italiana que a mí me encanta, yo soy fanática de este método. Sin embargo, es importante conocer la historia de los cafetaleros, de las personas que se dedican a este grano tan noble, y ¿cuál es el móvil más grande para que ellos inmersan su vida dentro de una finca donde se dedican con mucha paciencia a trabajar este grano que al final suelta un elixir importantísimo como lo es el café? Así que vamos con una nota porque hemos recorrido algunas fincas, una de las mejores fincas de Villarrica, para que nos cuenten su historia, que es importantísimo conocerla. Así que vamos con esa nota. Mi nombre es Luis Fernando Quispe López, tengo 57 años. El nombre de la finca es San Pedro y Almagro.
Yo soy la segunda generación de producir café. Anteriormente mis padres fueron los pioneros precisamente en este sector. Empezaron a cultivar el café de la variedad típica. Hemos venido trayendo esa variedad y a lo largo de los años ya hemos ido empezando a manejar otras variedades, como la caturra, y se introdujo como un café de alta producción. Es tan bonito trabajar con el café, pero el tema es que es bastante sacrificado. Es un trabajo en una etapa que dura 3 meses, una sola vez por año. Durante el día es la recolección de granos, parece que levantarse bastante temprano y acostarse bastante tarde. El café realmente me ha dado muchos beneficios. Una de ellas es que fui premiado en otro país de una forma internacional. Tuve la oportunidad de viajar a otro país, a Suiza, por ejemplo, por un café que fue muy bueno, tuvo un buen impacto. Tuve la oportunidad de conocer Suiza, ¿no? ¿Con qué lo conocí? Con el café, ¿no? Mi pasión por el café empieza desde muy pequeño, al ver a mis padres trabajando justamente esta chacra que fue heredada de los abuelos. En un inicio esta chacra era un pastizal y poco a poco, con mucho esfuerzo y mucha dedicación, ellos fueron construyendo esta finca. Yo soy Nimio Yupan Francia. Tengo 83 años de edad, que recién cumplidos en agosto. Hemos empezado con el cultivo de café en compañía de mi esposa, que desgraciadamente la perdí en enero. Café es, cuando lo pruebas, el café y el cultivo, es una cosa que apasiona. Tiene, no sé, un imán que ya no lo puedes dejar. Al principio fue como un hobby, pero lleva tradición y lleva arrastre el cultivo del café. Más que todo, si usted lo prueba, no lo va a dejar nunca. Mi nombre es Nancy Tania Andrade Gabancho, tengo 39 años, soy gerenta de la Cooperativa Ecológica de Mujeres Cafetaleras Villarrica. Bueno, soy la tercera generación de caficultores. Dentro de la caficultura, la mujer desarrolla un papel importante, ¿no? Es un trabajo arduo que realiza tanto como los varones. Hacemos trabajos desde las 3 de la mañana apoyando en el secado del café, tenemos que voltear, tal vez no hacemos trabajos pesados, pero estamos haciendo el secado del café. Es importante el consumo del café dentro de la familia porque así estamos enseñando la tradición a nuestros hijos para que ellos puedan continuar con esa tradición. Y a la vez, como saben, el café tiene muchas propiedades importantes que ayuda al ser humano. Así es, amigos, y justamente tanta tradición que pasa de generación en generación como lo es el café es realmente maravilloso, y más aún cuando se trata de un cultivo que genera progreso a muchas regiones de nuestro país. Importantísimo, amigos, seguir conociendo más del café, pero nos vamos primero al siguiente corte. Bien, amigos, luego de esta primera pausa, nosotros continuamos con este programa descentralizado, el primero de Cuerpo Médico, que nos ha llevado hasta la ciudad de Villarrica, en Oxapampa. Y en tanto, nosotros aquí en Lima seguimos con el doctor Rubén Azañero, jefe de Servicio de Cardiología del Hospital 2 de Mayo, porque hablábamos incluso durante la pausa, doctor Azañero, sobre la importancia del consumo del café, ya derribando mitos, incluso como lo ha hecho Sara desde Villarrica, sobre lo dañino que podría ser o no para la salud. Sí, claro, es importante lo que tú mencionas porque durante años se ha dicho, se ha hablado de mala manera del café. Ajá. Si bien es cierto, el café tiene una sustancia principal que es la cafeína, que es un alcaloide que te puede aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la presión arterial, también tiene efectos beneficiosos. Uh-huh. Y eso se ha estudiado a lo largo de muchos años. Por ejemplo, en 2019, el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos estableció un estudio de más o menos 14 años de seguimiento. 14 años de seguimiento, increíble. 400.000 uh-huh. personas que wow. consumían café de manera moderada. Y estableció que disminuyó el riesgo de mortalidad en un 14% en estas personas que tomaban café, uh-huh. disminuyendo enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, diabetes, enfermedades neurológicas, infecciones en general. O sea, echa por tierra definitiva pues este mito de que afecta el corazón. Definitivamente sí, el consumo moderado, estamos hablando entre 2 a 4 tazas de café, por estamos día. Diciendo exactamente, uh-huh. estamos diciendo menos de 300 miligramos por día en personas que no son muy susceptibles, en personas que no tienen patología
enfermedad de difícil manejo. O enfermedades crónicas. Exactamente. ¿Podría ser? Uh-huh. Si, por ejemplo, tú eres un hipertenso y estás bien controlado, puedes tomar café. Uh-huh. Si tú tienes arritmia y estás bien controlado, puedes tomar café. Pero, sin embargo, si tú eres un hipertenso de difícil control o un paciente con arritmia que es muy difícil de controlar, entonces en estos casos no convendría que tomen café, sobre todo en elevadas cantidades. Perfecto, doctor. ¿Qué le parece si ya vamos contestando consultas? Porque ya llegan las consultas, esta vez, evidentemente, desde la linda Villarrica. Así que vamos a darle pase ahora para que también nos haga llegar esas preguntitas. Aura, adelante. Cuéntanos, ¿quiénes preguntan? Claro que sí, Jennifer. Aquí las personas tenemos dudas sobre salud y estoy con Omar Marín. Omar, cuéntanos tu pregunta. Muy buenas tardes. Mire, yo soy un asiduo bebedor de café y solo quisiera saber si es que, ¿qué beneficios trae el beber café al corazón? Perfecto. Doctora Sañero. Sí, claro. Como te mencionaba, el café y su principal componente, la cafeína, pueden elevar tanto la presión arterial en poca proporción o la frecuencia cardíaca en poca proporción. Pero si tú eres un hipertenso bien controlado o con tu medicación sufres de alguna enfermedad cardíaca y estás bien controlado, al contrario, el efecto del café es muy beneficioso puesto que tiene sustancias antioxidantes, polifenoles, ácido clorofénico, que en suma y en definitiva, como te digo, fue evaluado en numerosos ensayos clínicos, disminuyen la probabilidad de que puedas tener algún problema de índole cardiovascular o que puedas tener una mortalidad muy temprana por un problema cardiovascular. Uh-huh. En general, el consumo moderado de 2 a 4 tazas de café, sin que te excedas, sin que sea un café muy procesado, con mucho azúcar, con muchas grasas, porque ahora actualmente también hay presentaciones de café en ciertos bares con crema y azúcares que ya no contribuirían a los beneficios propios del café. Entonces, un consumo moderado de café es efectivo para prevención de enfermedades cardiovasculares. Perfecto, muy bien. Vamos rápidamente, ¿qué le parece con otra consulta? Aura. Así es, Darío Carrasco, ¿cuál es tu consulta para nuestro doctor? Sí, bien. Me preguntaba si el consumo de café tiene algún efecto adverso desde el punto de vista de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Como la arritmia o la disautonomía. Muy bien. Sí, evidentemente, si tú eres una persona que va a consumir exceso de café, digamos 6 tazas a más, y que no tienes buen control de la presión arterial o que tienes alguna arritmia cardíaca que no puede estar adecuadamente bien controlada, en este caso sí sería contraproducente el consumo de café. Uh-huh. Pero si tú tienes estas enfermedades controladas y haces un consumo moderado de 2 a 4 tazas, siempre y cuando no sea una cantidad muy excesiva de café, uh-huh, digamos no más de 300 miligramos al día de cafeína, esto sí puede ser beneficioso. Porque muchas veces el café se le achacan las propiedades negativas a la cafeína, pero también hay otras sustancias, como digo, antioxidantes que son beneficiosas. Doctor, ¿y la edad recomendable para tomar café? Muchas veces se dice que los niños no deberían tomar café. Bueno, en realidad los ensayos clínicos han sido hechos más en personas adultas mayores, uh-huh, entre 50 y 71 años, que son las personas que tienen más enfermedades para a tener cuidado, a tener en consideración. Pero si uno puede tomar café de cualquier edad, no tendría mayor inconveniente en ese sentido. De repente mezclar, ¿no? Café con leche para de repente solamente dar el saborcito. Exacto, en algunas personas lo hace más agradable. Uh-huh. Muy bien, doctora Señora, ¿qué le parece si vamos rápidamente hasta Villarrica? Porque también ahí tenemos mucha información, en tanto nosotros estamos pues a la expectativa de que si es que vengan más preguntas. Aura, adelante. Así es, Jennifer, los escucho hablar de café y en realidad ya me está provocando poder tomarme una tacita, pero Karen Espinosa tiene una pregunta importantísima. Buenas tardes. Tengo una consulta. Al suministrarme algún tipo de medicamento usando como bebida el café, ¿me estaría generando algún tipo de contraindicación? Perfecto. Doctora Sañero, su conocimiento, por favor. Sí, claro. Eventualmente el café podría producir alguna mala absorción de algún u otro medicamento. Eso está todavía en controversia y está por verse. Por ejemplo, hay pacientes que tienen anemia en los cuales el café inhibiría la absorción de hierro. Entonces, por ahí hay que tener ciertos cuidados dentro de lo que más se ha estudiado. Uh-huh. Si una persona es asidua consumidora de café y tiene alguna duda, debe consultar con su médico su caso específico y particular para ver si le conviene o no le conviene y en qué cantidad. Uh-huh. Sobre todo si son pues fármacos de enfermedades crónicas, preferible consultarle pues al médico tratante. Muy bien, doctora Sañero, vamos a quedarnos nosotros aquí en Lima, pero en tanto continuamos pues en Villarrica porque ahí continúa la información hoy central. Sara, adelante. Gracias, Jenny. Efectivamente, también me encuentro muy bien acompañada. El día de hoy está con nosotros el doctor
Renzo Aponte, quien es médico cirujano del Centro COVID del Distrito de Villarrica. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Sara. Gracias por la invitación. Doctor, una de las preguntas más frecuentes respecto de COVID y nutrición tiene que ver con el sistema inmune. ¿De qué manera estar bien alimentado puede protegerte o ayudar frente a COVID? De todas maneras, la nutrición y la parte inmunológica es muy importante, ¿no? Como sabemos, una persona que es inmunodeprimida o sufre enfermedades que bajan las defensas tienden a tener la enfermedad del COVID mucho más moderada, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros recomendamos que el paciente, si es que tiene el COVID, no siga con su alimentación habitual, ¿no? De todas maneras, una alimentación completa en la cual está incluido vitaminas, minerales, ¿no? Para que pueda subir su sistema inmune. Y desde acá, dentro de los protocolos que se han manejado en Villarrica con pacientes con COVID, ¿se ha dado la suplementación o las personas que están en casa, se les recomienda suplementarse si tienen COVID? Más la suplementación va en pacientes que se encuentran hospitalizados. Okay. Como sabemos, los últimos estudios nos hablan de la vitamina D, por ejemplo, ¿no? Que en pacientes hospitalizados o con el COVID hay una deficiencia de esta vitamina. Entonces, aquellos que se encuentran hospitalizados, lo suplementamos adicionalmente con esto. Uh-huh. Una de las cosas que también ha generado complicaciones en los pacientes con COVID es cuando tienen sobrepeso y más aún si tienen obesidad. ¿Por qué la obesidad es un peligro para las personas que están expuestas o que podrían contraer COVID? Tanto la obesidad como el caso de la hipertensión, el paciente tiene mucho mayores receptores, ¿no? hacia este virus. Es por eso que los pacientes con sobrepeso, hipertensión, entre quizás otras enfermedades, tienden a desarrollar la enfermedad en cuadros moderados, incluso severos. Otra de las cosas que ocurre con los pacientes, sobre todo si están hospitalizados, es la pérdida de peso importante. Y claro, quisiéramos que fuese más masa grasa, pero lamentablemente pierden mucha musculatura. ¿Qué deberían hacer estos pacientes? De todas maneras, los hospitalizados tienen una dieta alta en proteínas, ¿no? Sin embargo, la dieta que ellos reciben depende del estado de su enfermedad, tiende a disminuirles de peso porque son dietas licuadas, ¿no? Debido a que el consumo alto de oxígeno que ellos usan no les permite retirarse la máscara en todo momento. Claro, claro que sí. Y luego de los pacientes, cuando salen justamente de este cuadro, hay que recordarles que siempre tienen que mantener una muy buena alimentación, sobre todo, por supuesto, saludable. Amigos, tenemos mucho más aquí en el programa. Va a venir también un informe, pero todo esto luego del corte. Es importantísimo reconocer, observar y admirar cómo de pronto el cariño de la gente hace que nuestro logo de Cuerpo Médico, que nuestro programa de Cuerpo Médico junto con TV Perú salga de Lima y llegue aquí a una provincia como lo es Pasco, tan, tan linda que es Villarrica también, y podamos contar las historias detrás del café. Así como ya sabemos un poco de las historias de los caficultores, es importante conocer sus técnicas, conocer las variedades que utilizan y cómo se va desarrollando esto a lo largo del tiempo y también sus investigaciones. Así que vamos con esta segunda nota. La variedad que estamos manejando es la caturra, el pache, geisha y catimor. Nosotros estamos enfocándonos más en el tema del geisha y la caturra y el pache, porque son variedades de muy buena calidad en taza. Son cafés que usted puede competir a nivel del mundo y, bueno, tiene bastante renombre, ¿no? Es muy importante la altitud en la que estamos nosotros, porque aquí estamos a 1520 metros de altitud. Esta altitud favorece bastante a que el café pueda desarrollar todas sus cualidades y manifestar su máxima calidad del café. En 2015 tuvimos la oportunidad de ocupar muy buenos puestos en Suiza, como le digo. Fuimos premiados, en un momento vamos a matar los trofeos. En 2018 también obtuvimos el primer lugar en la subasta de cafés especiales. También en 2018 participamos en la Taza de Excelencia. Fuimos uno de los 23 mejores cafés del Perú. En 2020 tuve la oportunidad de ganarme Grano de Oro, ese primer puesto en Villarrica, ¿no?
padres iniciaron con la variedad Caturra y la variedad Catimor. La Caturra porque realmente tiene una taza muy especial y el Catimor porque es una variedad muy productiva. Pero después de la Roya tuvimos muchos problemas con la variedad Caturra. Es por esto que entre mi hermano Pedro y mi hermano y mi papá trajeron unas variedades de Brasil. Entre ellas están el Tupí, el Catiguá y el Obatá. Las características de esas variedades son que tienen muy buen perfil de taza, son tolerantes a la Roya y son muy productivas. Actualmente estamos trabajando con los tés de cáscara de café. Mis hijos están, estoy pasándole la posta, como se dice, para que siga el café y se siga mejorando, ¿no? Café es revitalizante y un antioxidante. La vida más difícil del caficultor es los precios, que son muy vulnerables. Y hay veces, hay épocas en que se ha pasado que no justifica ni el valor del cultivo. Como organización, nosotros podemos acceder a muchos beneficios que da el Estado. En este caso, por ejemplo, un proyecto. Ya somos beneficiarias de dos proyectos en los cuales todas las socias nos estamos implementándonos, ¿no? Con maquinarias, en este caso, por ejemplo, todas contamos con secadoras solares. Y con este proyecto vamos a implementar, vamos a mejorar la calidad de nuestro producto. Yo pienso que aquí en Perú deberíamos consumir nuestro propio café. Estoy bien seguro, somos 33 millones de peruanos. Si todos consumimos por lo menos un kilo, como le decía, pues tendríamos el mercado solamente aquí en Perú. No había necesidad de estar esperando exportar o enviar a otro país en nuestro café. Ah, y ojo, ojo, algo muy importante. El mejor café, el café con 80 puntos de rendimiento físico, con 85, 86, 87 en taza, lo estamos mandando a otros países. Otras personas están tomando ese café. ¿Qué tomamos nosotros? Cafés que no merece la pena tomar, ¿no? Entonces nosotros deberíamos consumir eso, en lugar de que vendemos a otros países, nosotros consumir nuestro propio café. Sería muy importante. Deberíamos consumir café peruano porque uno es saludable, tiene muchísimos antioxidantes, además de eso estamos apoyando la agricultura familiar. Informes como estos hace que nos enamoremos cada vez más de nuestra tierra por todas las bondades que traen y que salen frutos de esta tierra tan nutrida. Y no solamente café, sino también frutas como las que tengo aquí acompañándome. Temprano hemos ido al mercado y hemos escogido unas ricas granadillas, hemos traído platanitos de seda y hemos traído este fruto que seguramente mucha gente en la capital no lo conoce, es el quito quito o naranjilla. Además, hemos traído también justamente esta piña, que obviamente no es un fruto alimenticio, pero que también se considera un fruto. Pero ¿por qué es que hemos escogido estas frutas? Es porque tienen cierta relación con el café. Y justamente sobre eso queremos seguir ampliando, donde Aura ha tenido oportunidad no solamente de disfrutar de estos frutos, sino también conocer qué relación tienen estas frutas con el café. Bueno, en realidad visitando las fincas uno aprende muchísimo, ¿no? Y definitivamente esas frutas que tú has mencionado tienen una razón muy importante en la sinergia que trabajan o que tienen con el café, porque son árboles más altos que le proporcionan sombra, por ejemplo el plátano. También a veces funciona la granadilla como una sombra especial por las enredaderas que tiene y genera una especie de simbiosis en la que la hojarasca que cae del plátano o del pino termina siendo también materia orgánica que enriquece de manera natural al suelo y también entonces el caficultor ya no solo podrá ofrecer café, sino que también podrá ofrecer plátano, granadilla, entre otros frutos, ¿no? El pino también, la hojarasca se vende como el mulch, el famoso mulch, que sirve como un decorativo, como un árido decorativo para los jardines que tranquilamente se pueden exportar. Qué increíble conocer todo esto, Aura, porque uno tiene que pensar cómo realmente podemos generar producciones ecológicas, amigables y que además permiten mantener bien nutrida nuestra tierra. Miren ustedes que se va sembrando el café, las plantas le ayudan a que este cultivo sea de mejor calidad y al mismo tiempo va nutriendo los suelos donde, ojo, los diferentes insectos que están ahí en la tierra van soltando nutrientes también al suelo y enriqueciendo nuevamente este cultivo. Así es, son pequeños microecosistemas, ¿no? Microsistemas, claro, que se forman. Y ahora, mira, ¿te has dado cuenta que nos está acompañando una pequeña llovizna? Ay, sí, qué rico que nos refresca en este calor, así que nos abraza tanto, de verdad. Ahora, de hecho, conocer las bondades del café es muy importante. Pero si tú quieres disfrutar un buen café, tienes que conocer los métodos del café y sobre todo cómo se prepara. Efectivamente, para poder sacarle todo el provecho. Y en realidad aquí bajo la lluvia voy a poder preparar un cafecito. Voy a dejar mi micrófono un momento. Yo te asisto aquí con este micrófono, no te preocupes. Gracias, Sara. Mira, este método es un Chemex.
se ve sofisticado, pero en realidad rescatan el café, en el grano del café molido, ya bastantes aromas y un sabor muy, muy particular. Para poder utilizar este método necesitas un filtro de papel especial que hay que purgar. Eso es porque igual el papel tiene químicos, entonces es importante en todo caso poder limpiarlo. ¿Cómo se purga? Con agua caliente. Así es. Hay ciertas temperaturas con las cuales uno puede trabajar y los famosos ratios, que son los que te permiten poder rescatar en todo caso el cuerpo del café, los sabores, los aromas, las notas del café. Y ahora voy a trabajar con un cafecito de Villarrica, obviamente, un geisha. La variedad geisha, hemos escuchado, hemos visto que muchos de los productores también lo eligen por las propiedades tan dulces, tan aromáticas, frutales que tiene esta variedad, que seguramente los caficultores podrán explicarnos muchísimo más. Esta variedad geisha pertenece a la especie arábiga, que es una de las más reconocidas además. Así es, por supuesto. Igual hay que purgar, en todo caso, como dije una vez, que hemos puesto el agua caliente, eliminamos el agua caliente, pero también el agua caliente cumple otra función, va calentando el envase. Excelente. Voy a echar esta agüita por acá. Perdón. Listo, ahora sí. Mira, a mí me gusta hacerla de barista y ya he pesado mi café. Tengo 40 gramos de café y voy a echar aproximadamente unos 500 mililitros de agua. Y es importantísimo el primer chorro de agua para poder, porque con cierta turbulencia, eso quiere decir que voy a ir soltando el chorrito de agua en círculos, para poder liberar los primeros gases del café, que de pronto pueden ser aquellos que pueden generarte un poquito de malestar, ¿no? Igual, amigos de Cuerpo Médico, ustedes pueden hacer este procedimiento sin tanto método, o sea, sin tanto protocolo. A mí me encantan los protocolos, esto para mí es como mi laboratorio personal. Entonces, mira, te voy a invitar, Sarita, yo sé que las mascarillas probablemente nos limiten un poquito, a que vayas sintiendo este primer aroma. Perdón. Buenísimo, sí. Buenísimo. Y se nota algunos tonos del sabor particularmente, no sé si me confundo, pero siento algo exactamente, medio achocolatado, medio caramelo, ¿no? Va a depender mucho también del tostado del café, qué notas quieres rescatar, qué cuerpo quieres rescatar del café, y de pronto pues existen los caramelos, los bitters, los cítricos, va a depender también de la altura en la que se siembra la planta para poder ir determinando qué notas se van a rescatar. Y así hay que ser un poco paciente para realizar estos métodos. Vamos echando cierta cantidad de agua para que también podamos ir aprovechando la extracción del café. Es una extracción lenta, no va a durar más de 3 minutos, pero créeme que el resultado es riquísimo. Y es más, se recomienda que una vez que tú te sirvas la primera taza, dejes reposar un poquito el café para que se vaya oxidando y ciertas otras notas puedan rescatarse. De hecho, nos queda clarísimo que hacer café realmente es un arte. Y una de las cosas que hemos aprendido, Aura, es que el preparar el café, además de ser arte, tiene los sabores también en relación a la altitud en la que ésta se está cultivando. Y de hecho, esa es una de las características de Villarrica, donde cuenta con diferentes niveles altitudinales que permite tener diferentes sabores de café. Mira, te cuento, justamente ahora subíamos a hacer unas tomas de pollo, porque eso es lo que sucede cuando la productora dice, haz tomas de pollo, hay que ir a hacer tomas de pollo. Y justo nos encontramos con un fundo de granadillas, que era un techo, toda una enredadera de granadillas, y por debajo de esas granadillas estaban las pequeñas plantas de café que todavía estaban en grano. En esta temporada ya no es época de cosecha, sino están en floración, las plantas se están preparando para una nueva, para nuevamente brotar en fruto y poder cosechar. Sin embargo, el microclima que se ha generado debido a esta sombra natural que es la granadilla, que también se utiliza como la reforestación, había permitido que estas plantas generen otro microclima y vayan retrasando un poco la floración, el fruto, y todavía puedan ser aprovechadas. Entonces, definitivamente, dentro de un microclima que se tiene aquí en Villarrica, se pueden generar otros gracias a esta simbiosis que existe entre las plantas altas, las plantas medias y las plantas bajas, y los animalitos, ¿no? Definitivamente, cuando uno empieza a conocer más el producto, nuestra tierra, nuestro país, uno lo quiere muchísimo más. Y es por eso que además tenemos también otras formas de expresar nuestro cariño y aprecio a ustedes, queridos amigos. Porque también hoy, en nuestro programa especial de Cuerpo Médico, tendremos también consultas de las personas que están aquí en Villarrica sobre nutrición. Así que ustedes tienen la oportunidad de poder participar y yo poder resolverles estas consultas. Ahora, vamos con la primera pregunta. Así es, mira la velocidad de la luz que me caracteriza. Me he teletransportado, Sarita. Estoy con Alain Quispe, que tiene una pregunta exclusivamente de nutrición para ti.
Buenas tardes. A mí me gusta tomar leche con café en el desayuno, en el lonche, y quisiera saber si el café reduce la absorción del calcio. Excelente. Gracias por la pregunta. Definitivamente sí hay una interacción respecto del café y el calcio. Sin embargo, tendrías que tomar una alta cantidad de leche para que realmente exista una interacción que te diga, uy, yo no estoy aprovechando el calcio porque lo tomé con café. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien hay una interacción, en este caso particular no es relevante. Así que puedes seguir tomando tu cafecito con leche. Bien, muchas gracias, Sara. De verdad, el café con leche, el latte, el frappé, muy rico. Pero bueno, tengo aquí a Marilú Linahuamán, que también tiene una pregunta para ti, Sarita. La escucho. Buenas tardes. Mi consulta era si las propiedades antioxidantes que posee el café ayuda a prevenir las enfermedades y qué enfermedades. Sin duda, claro que sí. Hay que recordar que los antioxidantes son sustancias que justamente protegen nuestras células. Nos oxidamos con el humo de tabaco, con la contaminación ambiental. En la medida que tú tengas antioxidantes en la dieta de frutas y verduras, pero también del café, estarás mejor protegida de enfermedades degenerativas como, por ejemplo, el cáncer, Alzheimer y tantas otras. Muy bien, muchas gracias, Sara. Ahora estamos con Marisol Osco. Marisol, cuéntanos tu duda. Bueno, buenas tardes. Sí, yo quisiera consultarle cuáles son los nutrientes que aporta en sí el café. Gracias. Excelente, gracias por esa pregunta. Mira que básicamente son vitaminas y minerales. No tiene alta concentración de proteína, de grasas, ni de azúcares que ayuden a la nutrición, sino más bien tienen esta capacidad de poder ayudar con la hidratación y estos antioxidantes, polifenoles, contribuir con la protección de nuestro cuerpo. Por eso, dentro del día, una de las bebidas saludables que puedes incluir en tu dieta es efectivamente el café, pero de calidad, eso sí. Bien, Sarita, no me aguanté la curiosidad. Yo ya le había preguntado a Daniel Quispe sobre su pregunta y es bastante, bastante curioso, me parece bastante interesante. Daniel, coméntale, por favor, a Sarita. Buenas tardes, doctora. Mi consulta o la pregunta que quería hacerle es respecto al periodo de embarazo. ¿Se puede consumir este café? Y también referente a los niños también, ¿no? A veces se prepara un café frío, a veces para refresco, así se les da. Pero ¿qué restricciones hay en estos casos? Excelente, gracias por tu pregunta. Eso es algo sumamente consultado. Realmente no aconsejamos a las mujeres en gestación que consuman café, básicamente por este alcaloide que es la cafeína, que al parecer sí puede traspasar la placenta y llegar al feto. No conocemos cuáles van a ser estos efectos y por tanto es preferible evitarlo. Ahora, en cuanto a los niños, si bien no hay estudios para ver cómo les afecta a ellos el café, sí tenemos experiencia de algunos otros países, como es el caso de Brasil, donde los niños están acostumbrados a consumir café desde muy pequeñitos y al parecer no tiene ningún efecto nocivo. Tiene que ver mucho con la tradición, con el hábito de las familias. Sabemos muy bien que el café es bueno y que hay ciertas contraindicaciones muy específicas. Amigos, tenemos muchísimo más aquí en Cuerpo Médico. No se nos muevan. Nos vamos al corte, pero regresamos con más aquí, desde Villarrica. Sí, amigos, a la parte final de este gran programa, primer programa descentralizado de Cuerpo Médico, que nos ha trasladado pues hasta la hermosa Villarrica, en la provincia de Oxapampa, región Pasco. Estábamos allí todavía con Sara Usabá, Auraguío, y en tanto, en estudio también, continuamos con el doctor Rubén Azañero Reina, como se lo había dicho, él es jefe del Departamento de Cardiología del Hospital Nacional Luz de Mayo. Doctor, para irnos ya, solamente una recomendación puntual. Consuman café,
en general no es dañino para la salud, es ampliamente beneficioso cuando hagamos un consumo moderado, cuando hagamos un consumo moderado del café. Como tiene que ser, así ¿no? Es. Todo en exceso hace daño, así que también el consumo moderado de café es lo más recomendable. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, señor. Siempre es un gusto tenerlo en estudio. Espero que quédese, por favor, con nosotros, porque todavía sigue la transmisión especial, porque en Villarriga nos tienen muchas sorpresas. Adelante, chicas. Gracias, Jenny. Efectivamente, ya estamos en el segmento final, pero no podemos continuar sin antes agradecer todo el esfuerzo que ha hecho IRTP para que esta producción descentralizada se haya hecho posible. Y por supuesto, también agradecer a las instituciones que nos han ayudado para que esto también se produzca, como por ejemplo la Municipalidad de Villarrica, en representación su alcalde, que es el señor Kleber Latorre, alcalde distrital de Villarrica. Bienvenido y muchísimas gracias por todo el apoyo que nos ha brindado. Sí, muchas gracias, Sara. Muchas gracias también a Jennifer por este programa descentralizado de Cuerpo Médico, de un trabajo con Cuerpo Médico y un trabajo en conjunto entre TV Perú y la Municipalidad, de hablar un tema muy importante. Claro que sí, y además no podemos despedirnos sin antes disfrutar de ese café delicioso que Aura nos ha preparado, así que ahora tenemos que dar fe de esta delicia de café que nos vas a servir además en estas... Miren el color tan puro y se da, uno puede notar la densidad, ¿no? Mira este colorcito, los invito por favor a que huelan un poquito el aroma de este cafecito geisha de Villarrica. Bueno, alcalde, delicioso. Usted ya debe ser, pero todo un experto, un catador. Sí, ahí estamos. Ahí a ver, estamos voy a pasar la prueba de fuego, la prueba villarricense, ¿está bien dicho? Sí, sí, está muy bien. A ver, vamos a ver. Miren, esa espumita es un buen indicio. Siempre es importante darle esa turbulencia final. Definitivamente vamos a probar. Yo, con el permiso de todos ustedes, voy a bajarme un ratitito simplemente a la mascarilla. Estamos a distancia y en un lugar abierto, así que puedo disfrutar de este café. A ver, saludos. Yo voy a traer mi tacita, no voy a beber de aquí. De hecho, una de las cosas que los productores siempre nos piden para que uno pueda realmente conocer el café, hay que tomarlo sin azúcar. Y yo les digo, estoy de acuerdo. Cuéntenos un poquito, alcalde, en ese sentido, ¿el café de qué manera ha contribuido con el crecimiento y progreso de la región? El café en Villarrica es el pretexto de desarrollo de los 22.000 personas que vivimos en este distrito. El 90% se dedica al café y vivimos alrededor del café. Desarrollo turístico, la ruta del café. También tenemos un parque con identidad cafetalera, usted ve, con granos de café, con ramas de café. Pero sin embargo, estamos promoviendo desde el distrito de Villarrica el consumo interno para que el café siga siendo un promotor de desarrollo para los 22.000 personas. Todo lo que hacemos, carretera, agua, desagüe, todo lo que hacemos desde la municipalidad es para fortalecer a los agricultores cafetaleros de nuestro distrito de Villarrica. Eso es algo muy bueno, cuando uno empieza a identificar las fortalezas que tiene su región y da justamente todas las vías para que esto se multiplique y se extienda a toda la región. Y ojo, no solo a la región, sino que también va hacia Lima, va hacia otros distritos, otras ciudades de nuestro país, beneficiándonos justamente de todo eso. Alcalde, estamos juntos detrás de nosotros con unas lindas señoritas que están trayendo consigo unos trajes típicos que nos encantaría nos explique un poquito qué representan. ¿Cómo no? ¿Me permite, Sara? Claro. Ahí tenemos, Villarrica es rica, además de café, que contribuye al tema ambiental, social, económico y lo que hemos hablado el día de hoy, la salud. También tenemos tres grupos técnicos importantes. Tenemos allá a la Andina. Villarrica está poblado por personas de la sierra, de Andahuaylas. Ella representa a la mujer andahuaylina. Tenemos al austro-alemán. Ella representa a las personas que han colonizado desde Europa a Villarrica. Primero llegaron a Pozuzo, Oxapampa, luego a Villarrica. Y finalmente tenemos a los hermanos Llanes, los que son los hermanos pioneros, los hermanos milenarios, que han vivido siempre en este territorio de la selva central, los hermanos Yaneshal. Ellos tienen también una ropa típica, con kushma, con corona. Ellos mantienen hasta el día de hoy su cultura, tanto en comida, en tradición, en el idioma, el dialecto, todavía lo conservan. Y eso hace que Villarrica sea una mezcla de tres culturas muy importantes y ellos trabajan en el café y nos hace también interesantes como cafetaleros y también como cultura étnica en nuestro distrito. Realmente, qué
hermoso es nuestro país. No solamente con toda esta vegetación y los paisajes hermosos que hemos podido disfrutar, con ese calor que nos abraza y esa lluvia que ahorita nos cae Aura, alcalde, sino porque la gente realmente es colaboradora y lo hemos percibido, Aura. Sí, si me permites agregar, rescato un poco el testimonio que me dio uno de los caficultores, Luis Quispe, que me dijo que es importante incentivar el consumo local. ¿Por qué? Porque el mejor grano, el mejor café, se va, se exporta, porque evidentemente no se consume lo suficiente aquí. Entonces deberíamos empezar a consumir un poco más, a conocer un poco más, a tener una cultura cafetalera para que ese grano rico y valioso se quede aquí y parte también se exporte y no nos quedemos con quizá el café que ya no sería de primera top, sino un poquito menos, que no es lo ideal, definitivamente. Efectivamente, y yo creo que haciendo programas como estos, donde damos a conocer justamente productos de valor de nuestro país, es que podemos entender y conocer, y sobre todo difundir estos beneficios. De esta manera es como uno empieza a cambiar hábitos y empieza a preferir mejores calidades de café y tenerlo como una bebida que incluso puede consumirse absolutamente todos los días. Y bajo la lluvia. Y bajo la lluvia. No quisiera yo terminar sin antes preguntarle, alcalde, algo que me parece muy relevante, y es cómo es que ustedes lograron afrontar la pandemia en los momentos más álgidos, sobre todo en la segunda ola. Sí, hemos pasado por un momento muy difícil como todo el país, pero ya nos estamos reactivando. Hemos logrado un hospital COVID, tenemos un hospital COVID en nuestro distrito, es el único de toda la región Pasco. No lo tenían. No lo teníamos. Tenemos 50 camas clínicas, 11 camas UCI. Eso ha permitido poder contrarrestar y poder batallar con el COVID-19 en nuestro distrito, que abastece, que ayuda a todo este corredor económico hasta Puerto Bermúdez. Excelente. Esperemos que no solamente Villarrica pueda contar con este acceso a la salud, sino que estos ejemplos se extiendan a todas estas regiones que muchas veces y seguramente actualmente han pasado por deficiencias de acceso a la salud. Este es un claro ejemplo de que sí se puede. Tengamos fe y confianza en nuestras autoridades y sobre todo nosotros como ciudadanos que estamos gozando justamente de los beneficios que nos dan nuestra tierra, estemos ahí al pendiente para mostrarles, para enseñarles y para poder vivir muchísimo mejor. Sarita, discúlpame, yo siempre tengo preguntas a última hora. Y en realidad ya no es la primera vez que vengo a Villarrica, por lo menos la cuarta vez, y siempre, bueno, nunca he tenido la oportunidad, alcalde, de conversar tan cerquita y de preguntarle por qué una moca italiana en medio de Villarrica. Para a ver, saber, digo, ¿no? De los primeros austroalemanes que han llegado a Villarrica han traído la cafetera gota a gota, ¿no? Para pasar café gota a gota. Por eso es que toda la selva central tomamos café gota a gota. Y eso es que queremos de alguna forma también, de todos los métodos, se incorpore esta metodología del pasado de café, que es muy rico y agradable. Entonces hemos querido también simbolizar como parte de nuestro símbolo en nuestro distrito de Villarrica esta cafetera gigante que mide más de 4 metros y que nos acompaña en todas las ferias, en todas las exposiciones que hacemos en el país, en Lima, en el norte, en cualquier lugar nos acompaña. Dicho sea de paso, hay que recordarles a toda la gente que nos está viendo en este momento que es justamente el café filtrado, el café pasado, del cual se le han hecho los diferentes estudios y que ha mostrado beneficios. Así es, pero no podemos quedarnos con toda esta información, Sarita, aquí. Por favor, Jennifer, doctora Sañero, yo sé que seguramente tienen algunos comentarios increíbles sobre este primer programa descentralizado de Lima y también sobre las bondades del café, sobre la historia que tiene este grano fabuloso. Jennifer. Sí, ahora con el doctora Sañero estamos envidiando, ¿no?, de lo lindo todo ese, no solamente esa tacita deliciosa del método B60, sino también estamos con muchos interrogantes. Y yo quería hacer una pregunta al alcalde a propósito de cuál sería pues la mejor temporada para visitar Villarrica. Ya estamos sacando incluso agenda, el doctora Sañero me ha confesado que no conoce, así que ya tarea pendiente incluso. ¿Cuándo es la mejor época del año? Gracias, Jennifer. En realidad es todo el año, es buen momento para visitar, pero fundamentalmente desde el mes de marzo, que bajan las lluvias, hasta el mes de octubre, noviembre, que inician las lluvias. Desde marzo a noviembre, que es un buen momento para visitar nuestro distrito de Villarrica. Algo que quisiera yo agregar así chiquitito, que me parece muy, muy curioso, que justamente ayer cuando hemos visitado una de las fincas, una de las personas con las que conversé me habló del caramelo de los niños y que se trata justamente de que cuando los padres están seleccionando el café, van los niños detrás
agarrando justamente este fruto cerezo, porque justamente la semilla está envuelta de un mucílago que es bastante dulce. Y es ahí a eso que le llaman el caramelo de los niños. Permíteme así mostrártelo, por favor. Aquí está. Es el cerezo, bueno, rojo, en verde, está todavía, ¿no? Y están los pintones de pronto. Pero esto es... Y a ver, voy a intentar sacar el cerecito, el mucílago, bueno, la semilla, ahí está. Ahí está. Y esto es lo que se come. Y si uno lo toca, va a sentir justamente que es algo así como melocito. Y es un mucílago que es sumamente saludable y tiene sabor dulce. Así que incluso hasta en los caramelos podemos encontrar una opción sumamente saludable. Vamos, Jenny. Claro que sí. Bueno, ya comprometidas están ustedes, chicas, que son las que han tenido pues la dicha y el privilegio de viajar para traernos no solamente pues ese mucílago, sino también buenos dotes de café, porque todos acá nos hemos quedado antojadísimos de probar delicioso café de Villarrica. Y vamos a ir ya cerrando, Sara, ahora qué les parece este primer programa descentralizado. Estamos muy contentos de todo el esfuerzo que se ha realizado por el Instituto Nacional de Radio y Televisión, que ha logrado que las cámaras de TV Perú lleguen a esta hermosa ciudad. Y que, bueno, pues podamos compartir toda la información nutricional, médica, acompañados incluso de la doctora Sañero, para poder de esa manera seguir llevando este tipo de información pues que brinde una mejora en la salud de tantos peruanos. Así que nosotros desde aquí, con el doctora Sañero, despídase por favor también, vamos a despedirnos nosotros en el set para darles ya incluso el pase final a ustedes, chicas, y también ir cerrando ya esta primera transmisión. Muchas gracias, Jennifer, muchas gracias, Sara, muchas gracias, Aura, al señor alcalde de Villarrica. Bueno, consuman café moderadamente, bueno para la salud, importante, y nos ayuda a mantenernos activos. Claro que sí, y bueno, nosotros vamos a continuar, como siempre, pues en las transmisiones diarias, pero ahora vayan ustedes, chicas, yo les doy el pase, porque recordemos que hoy día se ha, ¿no?, intercambiado los roles, ¿no? Ahora no solamente pues este estudio da el cierre, ¿no?, sino que ustedes tienen la posta para dar el inicio y el fin, así que adelante, chicas. Efectivamente, Jenny, estamos muy contentos de este primer programa descentralizado de Cuerpo Médico y quiero agradecer nuevamente al alcalde por habernos dado todo el apoyo y ser realmente tan diligente en cada momento con nosotros, alcalde. Muchas gracias, Sara, muchas gracias, Jennifer. El día de hoy se han roto muchos mitos alrededor del café. El café es bueno para la salud y queremos incentivar el consumo interno del café en el país. Peruanos, amigos, el café es bueno para la salud y nos acompaña siempre al estudiante, al trabajador, al empresario, a los políticos, a todo. Es un buen amigo, un buen aliado. Hermanos peruanos, hay que consumir café. Y si es de Villarrica, mejor. Mucho mejor. Si me permiten. Bueno, y el café no conoce feriados, ¿sí o no? Así que hoy es feriado y tenemos que terminar con una fiesta. Voy a invitar a todos mis amigos que han formado parte de esta gran transmisión a que pasen un poco aquí adelante para poder despedirnos como se debe, Sarita. Así es, efectivamente. Jenny, amigos, ustedes ahí que están al otro lado de la pantalla, muchas gracias siempre por su preferencia. Nosotros tenemos aquí el objetivo de seguir haciendo más programas descentralizados con tantos productos buenos que tenemos que difundir. Muchísimas gracias a todos y no se nos muevan porque TV Perú tiene más información y nosotros nos reencontramos el día lunes. Que tengan un lindo fin de semana. Muchísimas gracias, adiós. Gracias, amigos.
Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, soy Jennifer Cerecida, les doy la bienvenida a esta segunda edición diaria de Cuerpo Médico. Hoy día vamos a hablar de un órgano del cual poco se habla y que incluso muchos desconocemos. Vamos a hablar del vaso y específicamente de una condición, el vaso dilatado. ¿Qué es esto? ¿Un vaso que creció? ¿Dónde es que se encuentra pues, en mi cuerpo el vaso? Bueno, todo eso lo vamos a saber el día de hoy con nuestra especialista en un momento con el especialista. ¿Qué origina el crecimiento, el aumento pues, del vaso? ¿Está a la derecha, a la izquierda, de mis costillitas? ¿Qué funciones cumple? Bueno, eso vamos a resolver el día de hoy con nuestra especialista, la doctora Evelyn Sempertegui, y es médico hematóloga del Hospital Nacional Alberto Sabogal. Y también doy la bienvenida, como siempre, a mi compañera Sarita Busaba, nuestra nutricionista, quien también tiene un tema súper interesante de algo, de un alimento, pues que de repente también forma parte de su mesa diaria. Sarita, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bien, Jenny, gracias. Buenas tardes, doctora, y buenas tardes, amigos de todo el país. Efectivamente, hoy vamos a hablar de algo rico y que levante la mano a ver a quién le gusta las habas. Acá todos, estamos todos. Todos levantamos nos encantan las habas, pero ¿sabes qué beneficios te da las habas cuando las consumes? Eso te lo voy a mostrar el día de hoy en nuestro momento de nutrición. Muy bien, y además Sarita nos vas a presentar, he visto ya la mesa súper atractiva, las modalidades de presentación de las habitas. Yo en verdad te diré que desconocí incluso la habita seca y cómo está. Bueno, todo eso más adelante en el programa, no se la pierda. Y recuerde, cada vez que empiece nuestro bloque nutricional, usted tiene que tener su cuaderno y su lapicero para apuntar todo y luego compartirlo con sus amigos, compañeros y familiares. Ahora sí, entramos de lleno al tema de vaso dilatado, vaso que creció, ¿dónde está el vaso? Bueno, doctora Sempertegui, qué gusto tenerla con nosotros, bienvenida. ¿Qué tal? El gusto es mío, estoy encantada de estar en su programa, he escuchado mucho y bueno, espero que con mis aportes el día de hoy pueda absolver muchas dudas que tienen los televidentes. Claro que sí, doctora, y en principio, ¿dónde es que se encuentra el vaso? ¿Para qué sirve? ¿Qué ocurre si me lo extirpan? En principio, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, está ubicado en el cuadrante superior abdominal izquierdo y es exactamente es la contraparte del hígado. Y bueno, usualmente tiene una medición de 12 centímetros y sus diámetros complementarios son 7 y 3.5. Doctora, es lo que me duele cuando de repente por ahí estoy corriendo y no tomé mucho líquido. Muchas veces la gente cuando está corriendo y falta líquido o de repente llega a cansarse, dice, me está doliendo el vaso, ¿no? Y se coge en esta parte. En realidad, ¿o no es tanto así? En realidad esto no es tan cierto. Ajá. ¿Por qué? Porque el vaso usualmente en su tamaño normal no debería doler, no ocasiona dolor. Entonces, incluso cuando ya tenemos el vaso grande, el término que nosotros empleamos es esplenomegalia, eso incluso cuando los pacientes refieren de repente síntomas un poco usuales o casi ningún síntoma. A veces incluso es un hallazgo al momento del examen físico. ¿Y para qué sirve el vaso? El vaso es un órgano que nos ayuda como protección en el sistema linfático, nos aporta inmunidad, sobre todo en los niños. Luego como que vamos perdiendo esa capacidad, pero aún todavía se preserva. Otra de las cosas importantes es que es un órgano que va a tener la función y la capacidad de eliminar las células sanguíneas que ya, digamos, están siendo ya no útiles. En las reservas. No exactamente. El glóbulo rojo usualmente tiene una vida media normal de 120 días. Entonces, luego de eso, tiene que pasar a eliminarse. Y el órgano encargado de hacer esto es el vaso. Perfecto. Ya tenemos una primera consulta de Sarita. Doctora, vamos a escucharla a Mari Carmen desde ICA. Hola, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Cuerpo Médico. Mi consulta es la siguiente. Lo que pasa es que me hicieron varios exámenes y yo tengo el vaso inflamado y grande. Y quisiera saber a qué se debe esto, por qué está así. Lo que pasa es que también a mí me detectaron varices al esófago. Y quisiera saber qué cuidados debo tener, qué es lo que debería hacer. Perfecto. ¿Qué ocurrió? Ok, es una pregunta muy interesante. ¿Por qué?
porque usualmente la esplenomegalia o el vaso grande es una consecuencia de una enfermedad que ya puede tener la persona. Es decir, una persona puede tener una enfermedad hepática y como consecuencia el vaso crece. Ajá. Puede tener una enfermedad como una anemia autoinmune hemolítica y también va a crecer el vaso. Entonces, lo que nosotros necesitamos primero como médicos es identificar cuál es la causa que está haciendo que el vaso crezca. En este caso, la pregunta que nos han hecho puntualmente tiene algo importante, que le han diagnosticado varices en el esófago. Entonces, deberíamos primero ver una causa hepática. ¿Por qué? Porque usualmente las causas hepáticas son las que secundariamente nos dan unas varices esofágicas y eso secundariamente hace que el vaso crezca. Claro. Entonces, recomendarle que de repente pueda tener una orientación por el gastroenterólogo para que pueda ver cómo está funcionando el hígado y si de repente por ahí estamos encontrando la causa de este vaso grande. Doctora, ahora, si el vaso es tan importante para nuestro sistema inmune y además justamente para poder desechar o descartar aquellas células que ya cumplieron su función en nuestro cuerpo, ¿qué pasa si este vaso está creciendo? ¿Qué complicaciones puede traer? Usualmente las complicaciones son que, por ejemplo, dependiendo de la causa, la inmunidad puede verse afectada en cierto punto, ya que el vaso, al no poder cumplir su función, entonces esta inmunidad nuestra puede quedar debilitada. Esa es una de las principales. Por eso siempre, en realidad, es bueno que al hacer el examen físico, nosotros no solo palpemos y veamos si es que el vaso está grande. También tenemos que ver algunos signos o síntomas que nos refieren los pacientes que nos puedan orientar. Hacemos unidad clínica y así podemos llegar a un diagnóstico preciso para lograr identificar por qué el vaso está crecido. ¿Y es muy frecuente, doctora, que se afecte el vaso? ¿Es muy frecuente? ¿Es regular? En realidad sí es frecuente. ¿Por qué? Porque son varias las causas. Es decir, tenemos enfermedades infecciosas como lo pueden ser la hepatitis, que es algo frecuente. Pueden ser también enfermedades autoinmunes, como lo mencioné, las anemias hemolíticas. Algunas enfermedades de depósitos, como la enfermedad de Gaucher, que también no es muy común, pero también nos causa la esplenomegalia. Es decir, tenemos un cortejo muy variado de enfermedades que nos pueden originar esto. Entonces, es por eso que los síntomas que el paciente nos pueda decir nos ayuda bastante para poder hacer el diagnóstico. Y determinar qué es lo que creció. Doctora, estamos recibiendo un audio de WhatsApp con una consulta. Vamos a escucharlo en este momento. Buenas tardes. He tenido dos veces el Colector Pylori y quería saber si eso en algún momento va a afectar el agrandamiento de mi vaso. Helicobacter pylori y el vaso incrementado. Usualmente no es algo frecuente, es algo muy, muy improbable, pero sí hay ciertas infecciones por algunos virus, sobre todo el citomegalovirus, como ya lo dije, el virus de la hepatitis, también tenemos casos de mononucleosis, es decir, enfermedades infecciosas virales sí nos dan, enfermedades bacterianas también. Y en realidad parasitarias también. No son las más comunes, pero sí nos pueden causar agrandamiento del vaso. Perfecto. Vamos con otra consulta que llega a través de redes sociales. Vamos a leérsela rápidamente del Twitter. Ahí está. María Alfaro le pregunta, dice, ¿cómo se relaciona el vaso dilatado con la disminución de plaquetas y la anemia? ¿Son factores siempre presentes en estos pacientes? No, en realidad no. Esto va a depender de la causa. Por ejemplo, si tenemos un paciente con anemia y plaquetopenia, podríamos sospechar de un proceso autoinmune. Nosotros cuando tenemos en realidad plaquetas bajas y anemia, tenemos que descartar procesos autoinmunes, como puede ser un síndrome de Evans. ¿Eso qué quiere decir? Que el mismo cuerpo se ataca a sí mismo y hace que la hemoglobina baje, que las plaquetas se destruyan y por ende el vaso puede estar grande. Entonces, no es algo muy común, pero sí, si es que tenemos estos hallazgos en el hemograma, porque es importante por lo menos tener una bioquímica completa y un examen de sangre completo, nosotros nos orientamos y si sospechamos estos criterios, pues vamos a ir a buscar esa causa. Y si la confirmamos, ya podemos hacer el tratamiento. Doctora, ¿y en qué casos es necesaria la extirpación del vaso? Bueno, lo tenemos en realidad como pueden ser algunos traumatismos. A veces en los hospitales, en las emergencias sobre todo, luego de algún tipo de traumatismo, puede ser accidente automovilístico, donde hay patada. Exacto, donde pueden haber grandes hemorragias a nivel del vaso, entonces el cirujano puede evaluar y puede indicar la extirpación del vaso. ¿Y se nota cuando hay una hemorragia en el vaso? O sea, ¿uno puede darse cuenta de que el vaso está siendo afectado?
en realidad, si es por un traumatismo, pues lo ideal es que le hagan una tomografía al paciente. Entonces, ahí van a poder evaluar en los cortes de cada imagen si es que evidencian o no evidencian un sangrado. Otra de las causas, en realidad, no es una primera línea, pero hay algunas enfermedades que tienen tratamientos y una de las líneas terapéuticas o dianas terapéuticas indica pues una esplenomegalia, ¿no? Hay algunos pacientes como pueden ser algunos trastornos autoinmunes que pese al tratamiento que se les puede dar no responden, ni primera línea ni segunda línea, entonces ahí podemos también ver el caso de la extirpación del vaso. ¿Y qué pasa con esa persona que pierde o digamos se le tiene que extirpar el vaso? Como le expliqué, como el órgano en realidad nos ayuda en la inmunidad, nosotros tenemos que prever. Si lo podemos prever, es decir, si no es un evento de emergencia y nosotros vamos a programar la esplenectomía, que es el término que se usa, pues tenemos que sobre todo brindarle protección. ¿En qué radica esta protección? Radica en que tenemos que vacunar al paciente. Vacunarlo para así garantizar que por lo menos los gérmenes más frecuentes, que son los gérmenes encapsulados, no puedan afectarlo y no puedan en realidad desarrollar luego una enfermedad que al no tener el vaso no lo va a proteger y esta pueda ser en realidad pues fatal. ¿Cuáles, doctora? ¿Cómo qué bacterias, virus? Usualmente son las bacterias encapsuladas. Usualmente tenemos que hacer las vacunas contra Haemophilus influenza. Tenemos que también brindarle sobre todo tres tipos de vacunas. En realidad, esa es la primera, como les menciono. Luego también, en realidad, vacunarlos contra la influenza y también vacunarlos contra el neumococo. Claro, claro. Qué importante, qué importante es el vaso y qué tampoco muchas veces hablamos. Por eso aquí estamos contentos de poder difundir esta información para beneficio de todos ustedes, amigos. Y bueno, tenemos más consultas. Esta vez nos llega a través del WhatsApp. Vamos a ver quién nos está escribiendo. Mauricio Gamarra dice, cuando se considera que es necesaria una esplenectomía y cuánto tiempo se debe esperar para volver a hacer ejercicios. Sí, en realidad ese es un tema, digamos, que va a depender también del motivo. Como les dije, si el motivo es prácticamente algo programado y por una patología que no requiera de muchos cuidados, simplemente luego de hacer el procedimiento se evaluará la herida operatoria y luego de eso vendrá la recuperación o rehabilitación. Si es exactamente, pues no ha habido ningún tipo de infección, podría ser incluso hasta la semana. Todos los ejercicios en realidad se recomiendan que se reinicien de manera lenta y progresiva, sobre todo. Doctora, perdón, dale. A colación de su último que decía, si es una operación no programada, como un accidente de tránsito, una patada en una pichanguita, ¿no? O un golpe muy fuerte o una caída. En esos casos, cuando la operación ha sido de emergencia porque el vaso está sangrando, porque ya se reventó, digámoslo de esta manera, ¿cuál es justamente el proceso de recuperación? ¿Cómo queda ese paciente? En realidad, cuando son traumas, se tiene que evaluar todo el contexto global. Como les mencioné, si hay una extirpación limpia, en realidad, o el tratamiento se hace limpio, pues las actividades se tienen que ver en relación a, también tenemos que evaluar el status performance del paciente, es decir, cómo llega a la cirugía en ese momento, o programado de emergencia, cómo está, si es una persona de repente obesa, si es una persona que hace regularmente actividad física, si tiene alguna comorbilidad, es decir, todo el status performance del paciente nos da una idea general de cómo va a ser la recuperación posoperatoria. Doctora, y eso que acaba de decir nos da pie para poder recordarles a todas las personas que nos están viendo en ese momento lo importante de estar en condiciones saludables. Así y eso es. Quiere decir estar en un buen peso, hacer actividad física, comer sanamente, evitar, por ejemplo, el tabaquismo, el consumo nocivo de alcohol y tantas otras cosas que en un caso de emergencia podría ser incluso impedimento para no tratar a este paciente. Y a propósito, doctora, también nos estaba comentando sobre la mononucleosis y esta posibilidad de agrandamiento del vaso. Y me pregunto, si esto ocurre en los niños, digamos, las secuelas en ellos respecto de su sistema inmune, ¿se afecta de alguna manera un niño menor que ha tenido mononucleosis o otras enfermedades virales que afectan el vaso? ¿Tienen que tener luego algún tratamiento especial, algún reforzamiento de su sistema de defensas? Sí, es algo muy interesante porque es una enfermedad viral en realidad muy común en los niños. Entonces, precisar que es como toda enfermedad viral, puede causar síntomas sistémicos, como por ejemplo fiebre, aparición en cuerpo, tanto en parte cervical o de repente en cualquier parte del cuerpo, de ganglios, es decir, los bultitos que a veces se palpan cuando tenemos una infección. Entonces, puntualizar que como es una infección, comenzamos teniendo fiebre, las adenopatías,
al examen físico podemos encontrar el vaso o el hígado grande. Entonces, luego de que pase, estos síntomas usualmente son 7 días o 14, dependiendo, cada paciente o cada niño en realidad reacciona de diferente manera. Entonces, luego de que pasen todos estos síntomas y la enfermedad ya se resuelva, pues no va a quedar ningún tipo de secuela. Ah, qué bueno. Pasa. Es como si tuviéramos algún tipo de enfermedad viral, claro. Simplemente en el momento pasó y luego ya no tenemos ningún tipo de secuela. ¿Hay algún factor emocional, doctora, en relación que afecte el vaso? Emocional de la ansiedad. No está muy estrechamente relacionado. Ajá. Exactamente, tenemos algunas causas, como ya les he mencionado, que en realidad más van a depender o de factores externos, como lo pueden ser traumas, ajá, o en realidad también las enfermedades infecciosas, bacterianas, virales, parasitarias, pueden ser autoinmunes, secundarias enfermedades hepáticas. Es decir, tenemos un gran bagaje, claro, de enfermedades que podemos ir, digamos, conociendo que puedan afectar el vaso. Me pongo a pensar en enfermedades oncológicas, en algunos tipos de leucemia. Sí. ¿Esas personas tienen que cuidar algo más en el vaso? En realidad, la leucemia, o en realidad los trastornos tipos leucemias o linfomas, que son, pueden ser tanto agudos como crónicos, en realidad las leucemias, nosotros nos enfocamos básicamente en ver la esplenomegalia en estos pacientes porque es secundario esta enfermedad. Sí. Es decir, entonces vamos a tener que primero identificar el tipo de trastorno hematológico que estamos queriendo tratar, y secundariamente a eso deberíamos ver la resolución o, digamos, el cambio en el tamaño del vaso, es decir, debería ir disminuyendo su volumen. Uh-huh. Pero son enfermedades hematológicas per se, uh-huh, entonces sí van a requerir de un cuidado oncológico preciso y exacto para el tipo de patologías que, uh-huh, vamos a identificar. Interesante. Vamos con una última consulta, doctora, ¿qué le parece? Vamos a leerla en pantalla, ahí está. Romina dice, me hicieron varios exámenes para la hepatitis y salió negativo. ¿Por qué mi vaso está grande? Es interesante. Ajá. Si ya nos han estado escuchando, en realidad a lo largo de, van a poder concluir esto, al igual que creo que ya todos lo sabemos, ¿no? No solo el vaso grande es porque tengamos algo en el hígado. Es decir, si tus enzimas hepáticas están bien, Romina, perfecto. Nos quedamos tranquilos porque aparentemente tu hígado pues va a estar bien. Pero tendríamos que de repente buscar causas adicionales. Dependiendo de tu edad, dependiendo de las actividades, lo más recomendable siempre es hacer una buena historia clínica, un examen físico completo y apoyarnos de los exámenes auxiliares, un hemograma, un perfil bioquímico completo y de coagulación, y dependiendo de eso, de repente ya podemos orientarte mejor y saber qué es lo que podría estar haciendo que cause que tu vaso esté un poco grande. Perfecto, doctora. Recomendaciones, por favor, para todos los que nos están viendo. Sí, en realidad nosotros desde Salud, el Hospital Sabogal, estamos siempre prestos para apoyarlos, ayudarlos. Lo que sí recomendamos siempre son medidas generales, las medidas higiénico-dietéticas que siempre se le van a recomendar a todos nuestros pacientes. Traten de mantener siempre una alimentación saludable, hacer actividad física diaria, si pueden, interdiaria, siempre dependiendo de cómo esté su condición física previa. Y en realidad, ante cualquier duda que puedan tener o algún síntoma o signo que puedan tener también, pues no duden en acudir con nosotros, que siempre vamos a estar prestos a ayudar. Perfecto, doctor. Usted se ha recitado muy bien nuestro rosario diario que decimos todos los días, prevención, ¿no? Acudiendo a la especialista, buena alimentación y actividad física. Muchas gracias, doctora. Sí, un gusto es mío. Hemos estado con la doctora Evelyn Sempertegui, médico hematóloga del Hospital Nacional Alberto Sabogal. Y ahora nosotros vamos a hacer una pausa, pero regresamos con nuestro bloque de nutrición porque hablamos de las habitas, esas deliciosas menestritas, ¿verdad, Sarita? Así es una leguminosa, una menestra. Exacto, que acompaña pues muchas veces nuestro almuerzo, como snack también sirve, ¿verdad? Excelente. Pero bueno, todo eso nos va a contar luego de la pausa, así que no se la pierdan. Amigos, muy buenas tardes. Continuamos en Cuerpo Médico y en nuestro momento de nutrición. Y hoy debo confesar de que el tema que vamos a tratar es una de las cosas que me encanta y que lo hago con mucho orgullo, porque tenemos justamente estas habas, estas menestras, que realmente son un alimento altamente nutritivo y que deberíamos difundir su consumo cada vez más. No solamente porque es un alimento real, por favor, miren ustedes acá las vainas de las habas frescas.
sino porque además es altamente nutritivo, sumamente saludable y cubre buenos requerimientos nutricionales. De hecho, ustedes cuando van al mercado la van a encontrar así, esa presentación de haba fresca, que cuando ustedes la pelan la van a encontrar así, de esta manera, ¿no es cierto? Aquí tengo una habita fresca pelada donde le he quitado su vaina. O también pueden encontrar las habas secas que están así súper duritas, ¿no? Tanto las habas secas como las habas frescas tienen un valor nutricional importante y adecuado, y el día de hoy vamos a aprender un poco las diferencias. Por ejemplo, si yo tengo estas habitas que están aquí frescas, estas fresquitas, las he sancochado, tengo unos 100 gramitos, tengo un aporte de calorías de 62, lo cual es muy bajo para hacer un almidón, un carbohidrato. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy haciendo una dieta para perder peso, yo puedo comer tranquilamente mis habas frescas, sancochaditas, prepararlas en un guiso si prefiero o dentro de una sopita. Y eso está perfecto. Ahora bien, si por el contrario yo necesito tener mayor carga de energía porque hago mucho trabajo, soy deportista, entonces me conviene que estas habas sequitas las sancoche y me queden de esta manera, porque las habas secas sancochadas tienen un mayor aporte de calorías, 62 de las frescas versus 110 de las habas secas sancochadas. ¿Por qué ocurre eso? ¿Es el tema del sancochado? No. Lo que ocurre es que cuando yo tengo las habas secas, estas pierden bastante cantidad de agua, de tal manera que la parte sólida seca está más concentrada en almidones. Cerca de la mitad de esta haba es harina, almidón de buena calidad, que además tiene la ventaja de que al estar cubierta por esta parte durita, tiene una buena cantidad de fibra que hace que ese almidón llegue regularmente a mi torrente sanguíneo. De tal manera que esta es una de las menestras o de las fuentes de almidón que es recomendable para un paciente con diabetes. Esta fibra, además, que tiene el haba, es muy buena para poder prevenir problemas de estreñimiento cada vez más frecuentes en nuestro país, lamentablemente, porque la gente está más tiempo sentada, está comiendo menos ensalada, toma menos cantidad de agua, que es un error. El agua debería estar presente todos los días, 6 a 8 vasos en lo posible para poder estar bien hidratados. Pero no solamente eso, el haba también es una buena fuente de hierro de origen vegetal y también de otros minerales que van sumando esta necesidad de micronutrientes a nuestra dieta. Ahora bien, ¿qué pasa con estas habitas? A ver, que seguramente muchos, que ya debo estar pillando por ahí, prefieren esta presentación de las habas secas, tostadas y con sal. ¿Tienen nutrientes? ¿Son buenas para la salud? Pues en realidad sí son nutritivas. Mantiene el aporte de almidón, mantiene su hierro y mantiene sus micronutrientes, pero a la hora de ser fritas, no solamente tostadas, sino que además pasan por un proceso de fritura, estas incorporan mayor grasa y calorías a la dieta. Y no necesariamente esa grasa que incorporan es de buena calidad, porque está haciendo una fritura y tenemos que asegurar de que el método de hacer la fritura sea idóneo, saludable y no se generen muchos radicales libres. Además, recuerden que tienen el agregado de sal. Y para las personas que tienen, por ejemplo, hipertensión arterial, no le resulta conveniente esta presentación de las habas, lo mismo que aquellas personas que pueden padecer retención de líquidos por algún motivo o las personas que tienen sobrepeso y más aún si tienen obesidad. Ahora, Jenny, tú comentabas que las habas, por ejemplo, podrían ser un buen snack y la verdad es que sí. Es uno de los mejores snacks que uno pudiera tener como un tentepié a media mañana o a media tarde. Buenísimo. Porque recuerden bien que la presentación fresca, sancochada, tiene poquitas calorías. Y miren que exactamente esta de acá son 100 gramos, que tengo 62 calorías, que para hacer un snack es bajo. Nosotros esperamos que un snack de media mañana o media tarde no supere las 100 calorías, para que no contribuya con un exceso de peso. Claro. Así que me da saciedad, me estoy alimentando y no tengo temor por las calorías en su versión fresca. Ahora, Sarita, se me ocurre incluso que para aquellos que les gustan las habitas así, ¿no? Cuando ya no es alimento, sino producto alimenticio con su salsita, las puede hacer al horno y quedan crujientes como
habitas en NAC. Excelente, es una excelente alternativa. De esa manera, por ejemplo, ya evitamos esta parte de la grasa añadida y podemos moderar el consumo de sal poniéndole simplemente un poquito. O también otra alternativa podría ser colocar otro tipo de condimentos, ¿no? Por ejemplo, orégano, un poquito de curry, un poquito de pimienta, que también tiene beneficios, por supuesto, a la salud y que también puede reducir la necesidad de incrementar la sal. Ahora bien, las habas, al igual que muchas otras menestras, por el contenido no solamente de fibra, sino por ciertos tipos de almidones, en algunas personas puede generar gases, ¿no? Y hay personas que dicen, ah, no, me da gases, yo mis habitas lo siento en el alma y chao. Pero yo les pido que tomen un poquito de conciencia. Miren ustedes la cantidad de beneficios que les da tener habas en su alimentación. Los gases pueden ser fastidiosos, pero es algo secundario y que además, uno, o sea, es algo natural en el ser humano. Caminen un poquito, muévanse un poquito, expulsen los gases en un lugar despejado y se acabó el problema. Y es parte natural. Dicho sea de paso, aquellas personas que son más sensibles a la generación de gases, hagamos lo que en algún momento les expliqué sobre las almendras, que son el activarlas, ¿no? El remojarlas más tiempo en agua, que eso permite que empiece un proceso de germinación y, digamos, reduce esta concentración de esos carbohidratos y facilita así la digestión. Ahí está, perfecto. Así que, por favor, no elimine las habitas de su alimentación. Recuerda que incluso es una opción muy saludable, muy nutritiva para tenerla, pues, como el carbohidrato, la menestrita que acompaña, pues, el almuerzo, la cena ese día. Muchísimas gracias, Sarita. Quedó clarísimo, entonces, la explicación de las habitas y por qué es importante que también usted la coloque, ¿no? Y la introduzca dentro de su alimentación saludable de todos los días. Momento así, gracias por su preferencia. Usted quiere volver a ver este bloque, no se preocupe, usted lo va a encontrar en el canal de YouTube de TV Perú, así como todos los episodios pasados. Nos vemos, cuídense, chao.